Estamos de regreso en la línea ya el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor José Manuel Cabrera Sixto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, también interesados con lo que está pasando en la Universidad de Guanajuato y sobre todo en conocer su punto de vista, cómo está viendo las cosas, este movimiento de los jóvenes y cómo están resolviendo ustedes el problema de no contar con instalaciones. Pues mira, afortunadamente, pues la universidad, tú lo sabes, hemos platicado en varias ocasiones, la universidad ha estado creciendo, estamos en muchas ciudades del municipio y aquí en la misma ciudad de Salamanca, perdón. Sí. ¿Usted está en Salamanca? Sí. ¿Físicamente se encuentra en Salamanca, doctor? No me encuentro, por eso fue un... Ah, un lapsus. Un retroceso de mi memoria a los... Cuando se desempeñaba ya, pero está en Guanajuato capital. ¿Me escucha, doctor? Sí, bueno. Sí, bueno. Ah, yo lo escucho bien. Me decía, ¿está usted en Guanajuato capital? Estoy en Guanajuato capital, exactamente. Te decía, de los diferentes municipios donde tenemos presencia, pues todas las actividades están... Bueno, no. Sí, sí, lo escucho. Ah. Las actividades están... ¿las suspensiones no son totales? Doctor. Sí. Le digo, ¿la suspensión no es total en la universidad, la suspensión de labores? Exacto, la suspensión de labores no es total. Hay muchas sedes donde... Hay actividades completamente normales, e incluso aquí en la ciudad de Guanajuato, solamente en algunas sedes hay suspensión de clases. En algunas sedes, como pues tú bien lo sabes, en el edificio de la Escurain de Retana, donde están las oficinas de la Rectoría General y la División de Derecho Político y Gobierno, los estudiantes el día de ayer cerraron los accesos. Entonces, bueno, pues todo el personal administrativo pues estamos laborando en alguna otra de las sedes de la universidad, porque pues tenemos muchas actividades que no pueden parar. Se habló con los estudiantes, doctor. O sea, una cosa es parar actividades académicas, manifestarse, pero otra cosa es impedir que los trabajadores administrativos laboren. Con los estudiantes se habló el día de antier, cuando ellos plantearon esta inquietud de unirse al movimiento que se está dando a nivel nacional de universidades. Sí. Entonces ellos nos plantearon el hacer esta manifestación, pero con un paro de actividades de 48 horas. Nosotros, como ya lo habíamos hecho desde el lunes de esta semana y el martes por la tarde, hicimos una manifestación pública repudiando pues los hechos de violencia que se están viviendo y en específico con los estudiantes normalistas y pidiendo pues una actuación más rápido de las autoridades correspondientes. Y cuando ellos nos comentaron esto, pues les dijimos eso, bueno, que estábamos completamente de acuerdo en que la sociedad tenía que manifestarse, que las universidades éramos una parte de la sociedad y que era muy correcto que nos manifestáramos, pero que el problema de cualquier sociedad para lograr su desarrollo pleno pues era precisamente el que todas las partes que la componen pues funcionen adecuadamente, y que entonces pues no veíamos necesario
el paro, ¿no? Bueno, la Universidad de Guanajuato es una comunidad de casi 40,000 personas y que la mayoría de ellas pues están manteniendo la actividad porque pues es una parte muy importante del desarrollo de Guanajuato. ¿Están afectadas actividades importantes de la parte administrativa? Sabemos que hay un encuentro con rectores de Japón la próxima semana. ¿Corre algún riesgo de alterarse la normalidad institucional, doctor? Pues no para nada. Lo que nos han comentado nuestros estudiantes es que ellos tienen este compromiso a nivel nacional de solidarizarse con esta acción social y que es de 48 horas, y que esas 48 horas se cumplen mañana por la mañana a las 6, 7 de la mañana. Entonces, pues nosotros contamos con que ya mañana toda la universidad estará en funcionamiento normal. Y te repito, o sea, en realidad las sedes que fueron cerradas por los estudiantes, donde impidieron el acceso a toda la comunidad universitaria, pues son muy pocas, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya mañana se tiene que reanudar en forma normal. ¿Se tomarán medidas disciplinarias de algún tipo o simplemente se le dará vuelta a la página? Mira, yo creo que son procesos sociales, de madurez, de aprendizaje. Y yo creo que esto nos deja una enseñanza que tenemos que capitalizar, ¿no? Yo les decía a los estudiantes, se los dije personalmente, ayer también en una rueda de prensa lo comenté, pues que nos da mucho gusto que el trabajo que está haciendo la universidad de dar una formación integral a los estudiantes y de tener esta libertad de cátedra y libertad de expresión, pues les lleve a solidarizarse en estos movimientos sociales, ¿no? Yo les expresé a ellos y yo estoy convencido de que las expresiones tienen que ser las mejores posibles, pero qué bueno pues que se están expresando, porque yo creo que todos estamos interesados en tener una mejor sociedad, ¿no? Y pues lamentablemente los niveles de violencia y de impunidad que estamos alcanzando pues son, yo creo que ya inaguantables, ¿no? Entonces a mí eso me da mucho gusto de que nuestros estudiantes tengan esa conciencia crítica, porque en ese sentido van a construir una mejor sociedad, ¿no? Se valora entonces el gesto, es un poco, claro, se disiente de las formas. Doctor, pues nos vemos el lunes allá en el Encuentro de Rectores México-Japón. Así es. Ahí ya platicaremos con más calmas. Todo está excelentemente preparado. Entonces va a ser un gran encuentro con nuestras instituciones de educación superior de México y de Japón. Tenemos ya como 25 instituciones japonesas que estarán presentes y 27 instituciones mexicanas. Entonces va a haber varias mesas de trabajo. Los temas son obviamente la internacionalización y la movilidad entre las y la parte también de relación con la empresa, ¿no? Creo que vinculación universidad-empresa. Sí. Ahí estaremos transmitiendo. Doctor, ahí lo saludaremos con mucho gusto. Perfecto, Arnoldo, y muchas gracias por este espacio.
A usted, por tomarnos la llamada, debe estar ahí las cosas muy ocupadas. Pues para mí creo que es muy, muy importante que la sociedad esté bien enterada de cómo suceden las cosas, y en la medida en que seamos conscientes, en esa medida podremos actuar cada vez mejor. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor José Manuel Cabrera Sixto. Hasta luego. Vamos a ir a una...